Poco a poco he ido interiorizándome en esta vida eclesial, ¿no? Como monaguillo, luego he pertenecido a la pastoral juvenil de la parroquia misma, posteriormente catequista también. Entonces, todas estas actividades, acontecimientos que he tenido en mi vida en la parroquia, ha sido para mí una semilla para que crezca mi vocación al sacerdocio. Para mí la Eucaristía era lo más grande. Y eso era a lo que estaba llamado, el testimonio del sacerdote en la Eucaristía, eso era lo que me llamaba a mí la atención, ¿no? Y yo les invitaría a que siempre tengamos un encuentro con Cristo, en el Santísimo, el Sagrario, y las actividades incluso de la Iglesia ayudan mucho. Pero ante todo está la decisión personal. ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida? Y decirle al Señor en el Santísimo, porque desde ahí es donde inicia la vocación. Un gusto haber recibido este llamado del Señor, en especial porque me llamó para seguir su camino. Creo que, y estoy convencido, que el Señor me ha llamado desde la música, desde la orquesta donde estaba, y bueno, una alegría haberles respondido. Gracias a Dios, todo va yendo bien. Este año culmino ya los estudios académicos de la teología. Invitar a todos los jóvenes, yo creo que a no tener miedo, ¿no? A no tener miedo a responder al Señor, a animarse, a dar ese paso que es el que más cuesta, el decirle sí al Señor, ¿no? El dejar lo bonito que es la vida en el mundo para entrar a algo más maravilloso, ¿no? Que es seguir los caminos del Señor. Y lo que más me llamó la atención fue la Eucaristía y también el testimonio de un padre, ¿no? De la vida que tenía y cómo actuaba con las personas. Y para mí fue como un primer ideal, digamos, de seguir el ejemplo de ese padre, ¿no? Ya después pude encontrar el verdadero sentido que es de la Eucaristía, que es el Señor. Y eso a mí, la verdad que cada día tener la Eucaristía me da la fuerza para seguir adelante. Para mí ese es el primer motivo, ¿no? De querer en mi diócesis trabajar, de enseñar este camino que es tan lindo conocer al Señor y que Él nos ayuda y podemos estar más tranquilos junto a Él. El seminario es una experiencia muy linda que yo diría que todos los jóvenes deberían vivirla y les invitaría, ¿no?, a que no tengan miedo de tomar ese riesgo de seguir al Señor, porque es una vida muy interesante, tiene muchas cosas, el Señor te da esa felicidad que uno busca, esa plenitud que uno busca.